No, cómetelo, cómetelo, Salo. No lo puedes tirar, no lo puedes tirar. ¿Qué pasó? ¿Pica mucho? ¿En serio pica? Pica. No pica. Sí, pica. Pica. ¿Qué pasó? Sabe feo. ¡Ay, Salomé! Va a probar dulces mexicanos. Yo soy Carlos Feria. Yo soy Adri Latino TV. Yo soy Salomé. Y sean bienvenidos a un nuevo video. Familia, espero que estén súper mega bien. Pues yo me encuentro muy feliz porque otra vez estoy con mi familia. Hermosa, nos falta Isabela. Bueno, pues estoy muy feliz porque tengo a mi princesa Salomé y a mi otra reina acá al lado, Adriana. Donde hoy, como pueden ver en el título, vas a probar dulces mexicanos. Yo soy mi papá, no. Exacto. Ella sola, nosotros no vamos a probar ninguno de estos dulces mexicanos. Ya hemos probado muchísimos. Entonces, pues yo creo que ya todos los que están acá los hemos probado, ¿cierto, amor? Sí. La verdad, compramos demasiados para que se los me pruebe todos. Hay unos picositos, otros dulcecitos, otros raros. Bueno, ahí se van a dar cuenta, los dulces mexicanos son muy extraños. Vamos a ver si a Salo le gusta, porque son muy diferentes de los de Colombia. Exacto, Salomé, quiero que tengas en cuenta esto. Estos dulces son súper diferentes a los de Colombia, ¿vale? Estas papas es azul, es azul. Estos taquis son azules. La verdad, ni yo los he probado, pero tú hoy los vas a probar, Salomé. Sí, Salomé está súper motivada, familia. Si ustedes son mexicanos, deben de saber que algunos de estos dulces, yo creo que Salomé, porque es colombiana, no le van a gustar. Otra cosa es que Salomé los va a calificar. Uno es que está feo, o sea, que está malo, que no le gustó. Y 10 es que está muy rico, entonces ella va a calificar. ¿Cierto, mi amor? ¿Ya sabes sí, cómo? Así. Uno está feo, uno va, no ama y que sí ama. Eso, muy bien, mi amor. Te amo mucho. Entonces, sin más bla, 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 que empiece este video, ¿no? Salo, tengo una idea. Sí. Tú escoges el primero, luego papá escoge otro, luego yo escojo otro y lo vamos haciendo así, ¿bueno? Sí. Dale, entonces tú vas a escoger el primer dulce que vas a probar. ¿Cuál vas a escoger? ¿Este? Sí, ese. Ok, bueno, tenemos este dulce, familia. Miren, tenemos este dulce que viene acá. Dice, literalmente, es sabor a fresa, rico. Y es que Palola Chisguetazo. Yo nunca he probado esto tampoco. A mí no, yo no. Vamos a probarlo. ¿Esto cómo es? Ah, ok, familia, miren. Esto es como un Sprite. Miren, es un Sprite. Es un dulce de la boca. Eso, es un dulce de la boca. Entonces, dale. No sale. Ahora te ayudo. Ya, ahora sí yo. ¿Qué? ¿Qué tal? Sabe rico. ¿Sabe rico? ¿Sí? Bueno, de 1 a 10, ¿cuánto le da ese dulce? Un 10. ¿Unos 10? Sí, bueno, le gustó el primero. Sí. Un 10, otro. Vamos a ver. Está rico. Yo quiero probar esto. Yo también quiero probarlo. Está bueno. Es como acidito. Como dulcecitas. Está rico, ok. O sea, mami, le dijimos que no íbamos a probar, pero los dulces que no hemos probado, pues los vamos a probar nosotros también, ¿vale? Sí, obvio, me da curiosidad. Segundo dulce lo va a elegir yo, ¿vale, Salo? Amemos mi mamá, yo y tú. Exacto. Bueno, mi Salo, ya escogí el dulce y el segundo dulce que vas a probar es este. ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso pica mucho. ¿Será que pica, mi amor? Llama pelonazo, sabor a limón y sal. O sea, no debe picar. Se le quita esta tapita, le quitando esta tapita. Listo, Salo, tú ponte bebas, acá. Tú bebas, a mí. No, tú primero. El video es Salomé a prueba dulce. ¿Estás preparada? Ahí está, es esto, miren. Rico, rico. Un poquito. No, un poquito no, esto lo tienes que comer todo. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Uno, dos, tres. ¿Qué pasó? ¡No lo veo! No, cómetelo, Salo. No lo puedes tirar, ¿Qué pasó? ¡No lo veo! ¿Pica mucho? ¿En serio pica? No, me estás mintiendo. ¿Sí pica mucho? Sí, quiero ver. ¿Sí pica mucho? Está de limón. No pica. Dale, dale. Cómetelo todo, el reto es que te lo comas. ¿No quieres? No quieres. Bueno, disculpa acá.
A mí sí me gustó, está rico. ¿Qué pasó, Salomé? Cuéntanos, ¿qué pasó con ese dulce? Uno. ¿Un uno? Está feo. ¿Pero qué sentiste? Sabe un popo. ¿Sabe un popo? No me sé. Por favor, mexicanos, no lo tomen mal, pero a Salomé no le gustó ese. Yo lo probé un poquito, a mí sí me gustó. Es que sabe a sale a limón, entonces a Salomé no, no le gustó. Así no. ¿Casi no? ¿Casi no te gustó? ¿Un poquito? En un alito pica, un alito pica, pica. Pica. Bueno, ahora ya vas a escoger cuál vas a probar. Esto, bueno, de una vas a probar. Estábamos conectadas. Bueno, estos son unos taquis azules. Ahora sí, vamos a probar los taquis azules. No pica, pujis. Coge uno y un mordisco. Un mordisquito. No, todo, todo, todo. Pica. Mucho. ¿En serio? Tú bebes. ¿Yo? Sí, están ricos, huevón. Están ricos, pero picantes. Son más picantes otros. Tú eres muy pete, otras no. Sí, yo soy muy fuerte, mi amor. No, pues están deliciosos, no son tan picantes, están ricos. Más o menos, traemos otro. Yo ojo, ¿cuánto? Yo ojo. Pero tú escoges, pero ¿cuánto le das a ese? De 1 a 10. 1, pica pucho. Bueno, yo sí le doy un 10. Ay, me encanta. Yo le doy un 5. Yo un 5, sí, un 5. Mejor un 5. Sí, ok, bueno. Bueno, mi amor, ahora tú escoge, ¿qué dulce quieres probar? Menos. ¿Este? Ok, muy madre. Ok, mi amor. Bueno, yo lo voy a abrir mi vida y te voy a dar uno, ¿vale? Ojalá no pique, papi, no pique. Ojalá no pique, ¿no? Este se llama Ey Gummies. Se llama así. Ey Gummies. Ey Gummies. Estamos un poco callados. Yo creo que los mexicanos saben por qué. Popó. Bueno, ¿será que Isabela se hizo popó? Yo no sé. Bueno, ¿un pedo? ¿Un pedo? Cierra los ojos y abre la boca. Ay, no, 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 yo soy. No, 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 hazle. Hazle, pues. Mastica, mastica. Rico, sabe rico. ¿Sabe rico? Ay, pica, pica. ¿Sí pica? Ah. Sabe bien. Bótalo. Yo no las quiero ni probar. ¿Yo? Bueno, la voy a probar yo. Aquí cae, no me gustan las gomas mexicanas, la verdad. ¿Qué tal? No son tan picantes. Tú. No, pero ¿cuánto le das a estas gomitas? 10. ¿10? ¿Y si están ricas? Si están ricas, un alito. Un poquito picantes, ¿no? Una alito. Bueno, Salomé me ha hecho reír mucho en este juego. La verdad, bastante chistosa. Ahora yo escojo. ¿Qué pruebes este? Este. ¡Sí, amigo! Bueno, se llama Squinklote. No sé si así se dicen bien. Estos a nuestra amiga Mafe, nuestra manager, le encantan, ¿no? Vamos a ver. Bueno, están así, Salo, mira. Ay, no, no quiero ver eso. No quiero ver eso, dice. Bueno, es esto. No se ve tan feo, mi amor. ¿Sí se ve feo? A ver, pruébalo. Uno, dos, tres, dale. Muerte. Muerte ese poquito, muerte, muerte. Ese. Rico. ¿Rico? ¿En serio? Pica, pica. ¿Pica? Ay, no, no creo que. Ese no pica. Ese es mentira, ese no pica. ¿Sí pica? Capucho, agua, agua. No pica. Ah, bueno, pero te lo comiste. O sea, este sí se lo comió. Es que, a ver, todos los dulces mexicanos tienen un toquecito de picante. Yo un 5. ¿Un 5? Ok, es un medio, medio. Le dio la mitad. Tú pruebas, tú pruebas. Yo pruebo otra vez. Vamos a ver. ¿Sabe bien? A mi casa no me gustan los dulces de tamarindo. Yo sí le voy a dar un 2. Yo sí, un 2. ¿Un 2? O sea, está más feo. Ahora escojo yo. Yo voy a escoger algo como, no sé, como para descansar un poquito la lengua. Estas galletas dicen que son tartaletas. O sea, no son galletas, sino tartaletas de zarzamora. Es un cistico. Yo le mordisco pesa esa galleta, mi amor. Creo que te va a gustar. Rico. ¿Qué tal? ¿Rico? Mm-hmm. Está rica. ¿Cuánto le das de 1 a 10? Un 10. ¿Un 10? ¿Rica? Ok, está rica, está en un 10. También. Está bien rica. Un aplauso para ese dulce. Ahora escoge tú otro. Sí, sí. Eso.
Bueno, esto dicen que se llaman Kuse Chips. Dulces suaves, agridulces. Están ricos. No sé de qué son picosos. Sí, sabe muy rico. Se ven que sabe muy rico porque no sabemos. Ojo. ¿Rojo? ¿Quieres probar el rojo? ¿Están ricos? Ajá. Yo lo voy a probar también, el rojo, a ver qué tal. ¿Qué cosa de pruebo? Rico. Yo comemos todo. El verde, ¿cómo habrá el verde? Está rico. ¿Cuánto le das de 1 a 10, mi amor? 10. ¿10? Yo también le doy un 10, está riquísimo. Y además como cuando uno muerde hay una textura como por dentro, que es como suavecita, como un tipo de crema, ¿no? Está muy rica. Esta es la mejor goma que he probado en mi vida. En Colombia sí. No he probado ninguna goma así, ¿no? Está muy rica. 10 de 10. Ahora yo voy a escoger otro. Y otro es mío. Yo voy a escoger este. ¿Qué? Ay, no. No quiero ver eso. Este dulce se llama Lucas Muecas. Es de tamarindo. Yo veo Lucas Muecas. Se llama Lucas Muecas porque cuando uno lo prueba hace muecas. Sí, yo creo que sí. Así. Eso sí. Ah, bueno, miren. Es como una paleta, pillen, es como una paleta rojita, rica. Creo que tiene un polvito de tamarindo, ¿no? Mía, pero a pica, yo sí a beso. ¿Tú ya probaste eso? Con ¿sí? Mafe. ¿Con Mafe? Sí, con Mafe. Le sabe aquí. Venga, pues. A ver, espera, mamá. Pica mucho. ¿Pica mucho? ¿En serio pica tanto? ¿Sí pica mucho? Ajá. ¿Mucho? Ajá. Yo ojo un uno. ¿Un uno? Ajá. Eso está horrible. No, tú ya hemos probado este es dulce. Es horrible. Es feo. Mamá. Vamos a probar este. Ok, es una bebida. Bueno, miren, aquí dice. Néctar mixto de vegetales y condimentos. Se llama V8. V8. Una bebida de vegetales, nunca había visto eso. Unos dos es. Sabe a pate. ¿A tomate? Sí, a papate. No, mi amor, está muy feo. Vegetales, que eso es tan raro. ¿Sabía tomate? Ay, yo que odio los vegetales. Pruébalo tú, yo quiero ver la reacción de Adriana. Ay, no, no sé, parece una sopa de tomate. Oh. Dale. Una sopa. O sea, sabe la pasta tomate. Ay, feo. Ay, no. La raíz de esa la veo muy chistosa. Pero hay que probarla, tú dale, si te gusta. Ay, no. ¿A quién le gusta? Eso es como tomarte una sopa de tomate en una lata. No, horrible, mira. Familia, hago una pausa en el video para dejar nuestros Instagrams por acá. Porque nosotros tres tenemos Instagram, la orilla que no tienes Isabela. Para que nos sigan, vayan a ver nuestras historias. Porque todos los días estamos regalando 50 mil pesos colombianos por nuestra historia, ¿cierto, amor? Entonces vayan ya viendo nuestras historias para que participe por los 50 mil pesos. Listo, continuamos. Ahora sí, mi Salo, escoge. ¿Cuál es el próximo dulce? Yo sé, este. ¿Ese? Sabe a puta. Puta niña. ¿De piña? Bueno, esto es una bebida llamada Boy. Es muy rica, yo la he probado, la verdad, es súper rica. Y es de mango, no es de piña, mi amor. Vamos a probarla, a ver si a ti te gusta. Dale. Está rico. ¿Está rico? Yo un yes. Ah, qué es, está rico. Eso a mí me encanta, el Boy es delicioso. Está rico. Ahora sí, mi Salo, vas a probar algo muy típico acá de México. Esto es algo muy típico acá en México. Es que no me acuerdo cómo es que se llama, se me acaba de olvidar el nombre. Pero es un dulce de cacahuate. Yo la primera vez que vine acá a México y una me dijo que tenía que probar esto. Es muy, muy rico. Abre bien la boca. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sabe muy rico. ¿Está rico? ¿En serio? A mí me sabe a maní. A mí sabe a pesa. Me sabe a maní, porque es de cacahuate. Bueno, mi hermano, ¿cuánto le das a este dulce? A 10. ¿En 10? Bueno, yo voy a escoger el rollito de coco, mire. ¿Qué pasó? Sabe feo. ¿Sabe feo? Ajá. Yo uno. ¿Un uno? ¿Le das un uno ya de una vez? Es una broma, sabe rico. Ay, yo pensaba que esa era una broma. Yo caí en tu broma, ¿sabe rico? Yo también caí en tu broma. Nos hizo una broma. ¡Ah, culi cagadita! Dale like a este video si tú también caíste en la broma de Salomé. Bueno, mi amor, escoge el próximo dulce que vas a probar. Eso. Dice pon. Dice Salomé, ¿y qué vas a leer? Eso se llama cerillos. Préndete, dice. Uno, dos, tres.
Dale. Venga. ¿Qué pasó? Sabe feo. ¿Sabe feo? Sí, sabe feo. Sabe feo, ¿en serio, mi amor? Sí, feo. Oye, es increíble, familia, cómo los niños mexicanos pueden comerse estos dulces, porque son picosos, ¿me entiendes? Muy picosos. O sea, en Colombia ningún niño podría comerse este dulce, ¿no? Lo máximo que hay en Colombia picante son como esas bolitas de canela, o sea, canela, imagínense. Sí, 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 está picoso. Sí, entonces, sí. De 1 a 10, yo le doy, mi amor, un 2. ¿Y tú? Yo un 2. ¿Y tú? Un 1. Ahora yo te voy a escoger, mi amor. Yo quiero que pruebes estos. Estos se llaman churrumais con limoncito. Ah, no, yo ven eso. ¿No quieres ver eso? Voy a sacarte uno, mira cómo son. No son tan feos, mira. Abre uno, dos, tres. Pero, café con amor feo. ¡Es una mamá! ¡Ay, no seas así! No, están ricos, me gustan. De 1 a 10, ¿cuánto le das? Yo. Un 10, yo también les doy un 10. ¿Y tú? Un 8. Ahora escoge tú. Bueno, yo voy a escoger este. Este se ve que es dulcecito. Se llama pastelito de choco crisp. Debe ser rico. Niña, eso, hijo. En 3, 2, 1, come. Mordisco rico. Rico. ¿Sabe rico? Bueno, yo. Rico. Está muy seco. Sí, está muy seco. Bueno, yo le doy un 6. Yo un tacto. ¿4? No, un 7. Ok. Bueno, mi amor, escoge el próximo dulce que vas a probar. Papas. Este. Y set chetos. Ya sabes. Ya sabes leer. Sabe rico. ¿Sabe rico? Más. En Colombia hay unos que son parecidos que se llaman chistri, solo que estos tienen pimienta, o sea, tienen pepitas negras así de pimienta, entonces le da un sabor, son deliciosos. Cuando vengan a México, pruébenlo. Están buenos, hay mucho queso. Bueno, yo sí le voy a dar un 10. Yo sí, ya un 10. Yo también un 10. Eso está bien. Ahora yo, mi Salo. Bueno, yo quiero que pruebes este dulce muy típico acá en México. Mírenlo. Esto, la verdad, se parece mucho, mucho, mucho a un dulce colombiano llamado bocadillo. Pero acá se le llama ate combinado, o sea, se llama ate. Entonces, Salo va a comerse uno de cada uno porque acá vienen 3 barras. Ya mismo lo va a cortar un pedacito y se va a comer uno de cada uno. Voy por el cuchillo y ya vengo. Bueno, ya partí el ate, como se le dice acá, familia. Hay uno rojo, uno amarillo y otro verde. Ahí está. Salomel tiene que probar uno de cada uno. ¿Vale, mi amor? Ojo. Listo. Sabe feo. ¿Feo? Es dulce. No creo que sepa feo. Deja de ser así, me estás haciendo una broma. ¡Es una broma! Ya sé. Ahora vas a probar el amarillo. ¿Dale? Eso. Sabe feo. ¡Una broma! ¿No sabe rico? Ahora vas a probar el verde. Este verde. ¡Ay, no! Cómete pues ese. ¿A vos? Sabe feo. ¡Es una broma! De 1 a 10, ¿cuánto le das a este dulce completo? Un 5. ¿Un 5? Ok, está rico. Yo ya lo probé y sabe muy dulce. Bueno, o sea, lo vamos a probar. Este. ¡Seco! Frutas, flower, cherry, candy, rolex, no sé. Bueno, es como un ice. Se dice así, se llama ice rupees. De esto venden como bebidas en los cines, ¿no? Sí. En Colombia no lo venden. ¡Oh, mira! Ajá. Ah, ¿qué tal? Mira, quiero probarlo. Un azul, mira. Ahora comenzó. Tiene energía al 100 de tanto dulce que ha comido. Está. ¿Qué tal? Yo como un 7. ¿Un 7? O sea, está rico. A Salomé le encantó esto, le dio un 7. ¿Cuánto 10. Le das? ¿Un 10? Está rico el verde. Salomé, coge tu uno. Yo veo este. Este dulce se llama chipileta light. Así es, literalmente yo creo que es light porque tiene una mano así. O sea, esto es una indirecta para que le des like al video. Literalmente es una paleta, mira, una paleta que tiene un like. Eso quiere decir que le tienes que dar like a este video ya mismo. Y ahora sí, dale pues.
Les hace el polvito. ¿Rico? No. Uno, dos, tres. ¿Qué pasó? Sabe huevo. Primero leí la paleta así sin polvito y le gustó la paleta sin polvito. Y después la unté de polvito porque esto también tiene un polvito y se lo di a ver qué cara ponía. A ese no le gustó. No, pero está rico, a mí sí me gustó. Es que es de naranja y tiene dulce picante, pero es rico. Entendemos. ¿Cuánto le das de 1 a 10, mi amor? Un 10. ¿Y con el polvo? Un 1. Ya faltan muy, muy pocos dulces. Literalmente faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dulces nada más. Como de 30 que habían, ¿cierto? Mi amor, el próximo dulce que van a probar es este. Bueno, estas papas se llaman chips y dicen que son de jalapeño. ¿Sabes qué es jalapeño? No. No sé, te vas a sacar una. Abre la boca, es una papa normal, mi amor. Pica. No pica. Sí, pica. ¿Sí pica? No, no pica. El jalapeño pica, ¿no? Sí, pero no pica. O sea, el filipino habla de pica, pero no pica. Sí pica. Obviamente sí pica. No. ¿Cómo vas a decir que no pica? Sí pica. No pica. Sí pica, a ver. De 1 a 10 yo le doy un 10, está delicioso. ¿Tú cuánto le das a lo? Un 1. ¿Un 1? Sí, un 1 está feo. ¿Está feo? ¿Y tú? Un 1 está feo. No saben, esto como de rico. Tocillo. ¿Cuál vas a coger, mi amor? Un conejo. Así llaman conejo, vamos a abrirlo, ¿qué tal? Está como forrado con aluminio. Bueno, miren cómo es, literalmente es un conejito de chocolate. ¡Qué locura! En 3, 2, 1, ya, te lo puedes comer. ¡Eco! Me encanta. Eso sí, pero ya fuera un huevo o una carne, si no se la comía así, ¿cierto? De 1 a 10, ¿cuánto le das, mi amor? Ni siquiera se le entiende. ¿Le das un 10? ¿Sí? ¿Está rico? Uh-huh. Pero ya no más, se lo comió todo. Se lo comió todo. Todo de una. ¿Por qué te lo comiste todo? Claro, pero hoy no va a dormir. Pero bueno, eso una vez al año no hace daño. Bueno, vamos a probar. Ay, este. Dice, cajeta de leche de cabra. Cajeta es dulce de leche y guarequipe en Colombia, pero esta es cajeta de leche de cabra. Yo no digo eso. Dale, abre la boquita, mamá. ¿Qué tal? Sabe rico. Es como la quise, pero muy dulce. ¿Te gustó? Rico. Ok. Está bien dulce. Bueno, yo sí le voy a dar un 9. ¿Un 6? ¿Un 6? ¿Le das un 6? Está rico. 9 porque está muy dulce. No, está rico, a mí me gusta. ¿Cuál vas a escoger? Este. ¿Este? Se llama Lucas Bombazo. Hay como una pelotica, no sé, está súper raro este dulce. Este se debe comer. Como una pelotica amarilla con un líquido rojo. Are, dale. Tienes que masticarlo. ¿Qué pasó? Se bebeo. ¿Sabe feo? La verdad no entendí ese dulce. Un chicle como... Ah, un chicle. Un chicle solo que tiene esa salsa, pero el chicle amarillito sí es rico. Por no comértelo, es un chicle, ¿sí ves? ¡Soy un chicle! Está rico, Salo, está rico. Mastícalo. Con chicle taico y con salsa no. Chicle sí, con salsa no. Ok, ya entendí. O sea, es como un chiclecito en una salsa de tamarindo. Ah, ¿no te gustó? Porque esa es una bomba. No lo voy a creer, mira. De 1 a 10, ¿cuánto le das al dulce? Un 1. ¿Un 1? ¿Y tú? Un 5. Bueno, sigo yo. Vas a probar este dulce. No, eso pica. No, ese no pica. Se llama Rocaleta. Son como chicles. Dale, ábrelo y empieza a masticarlo. ¿Qué pasó? Sabe feo. Era chicles, tenía que masticarlos. ¿Cierto que son chicles? No. Ah, sí es que son chicles. Pica mucho. No, no pica, no pica. Sabes que tienes que masticarlos, tienes que darle, mira así. ¿Sabe cómo dulce de tamarindo? Ay, mira. ¿Sí es que son chicles? ¿Cuánto le das tú? Un 7. ¿Un 7? Ajá. No le doy un 1. Ay, no. Yo 1. Bueno, 1. Solamente falta 1. Eso pica, no quiero eso. Obviamente muchos de ustedes lo conocen, llaman Takis. Son los más famosos, yo creo que en Latinoamérica, porque eso también lo venden en Colombia. Llaman Takis Fuego, se le dice. ¿Estás preparada? Sí. Ven pues, dale un buen mordisco. Oh.
sabéis. ¿Qué? Es que yo no hablaba. No puede ser. Bueno, Salo, de 1 a 10, ¿cuánto le das al Takis? Un 1. ¿Un 1? No te gustó para nada el Takis. Bueno, familia, ya sacaron los dulces, o sea, ya se acabó el video. Espero en serio que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. A mí me encantó este video, las reacciones de Salomé fueron muy chistosas. Mucho picante. Salomé, ¿entonces no te gustaron los dulces mexicanos? Osa, sí. Ah, rosado que hace, sí, el primero. Yo creo que fue como un 50 y 50, eso fue lo que yo vi. Pero me le gustaban como un 50%, un 50%, no. Obviamente los picantes no les gustó, no está acostumbrada. Pero bueno, familia, si a ustedes les gustó mucho este video, ayúdenme con su like ahí abajito, también suscríbete y activa notificaciones. Es súper importante activar notificaciones, porque si no las activas, pues YouTube no te avisa y te pierdes el video. Eso, exacto, entonces activa notificaciones, muy, muy importante. Síguenos en todas nuestras redes sociales, porque en todas nuestras redes sociales publicamos videos, subimos fotos. En nuestras historias les mostramos locuras de nuestras hijas. Y a Adriana la mantengo mostrando locuras. Yo muestro fotos súper sensuales también en Instagram. No, tampoco. Pero familia bella, síganos en todas nuestras redes sociales. También recuerden que yo tengo un canal musical llamado Carlos Feria Music, donde pues muestro mi música. Y si no han escuchado mi última canción, vayan ya mismo a escucharla, porque está súper, súper cool, familia. Ahora sí, sin nada más que decir, un beso, un abrazo, bye bye, los amamos, chao.